Nos encontramos en la finca Alcaparra, bajo convenio interinstitucional con el Instituto Superior Tecnológico Cunindé, lugar donde los estudiantes del sexto ciclo realizan prácticas con respecto a la castración de ganado bovino. La castración es uno de los métodos que generan ingresos importantes para una ganadería eficiente y tecnificada, ya que esta tiene como finalidad el engorde del ganado. Otros aportes que brindan la castración es que los machos castrados son más manejables en la finca y a la hora del transporte y en los corrales. Incrementa la masa muscular de las piernas con un mejor recubrimiento de grasa. También, al castrar se evitan preñeces no deseadas, manteniendo de este modo el control genético y la pureza de la sangre en las crías. Hemos venido a hacer una pequeña práctica de castración mediante bisturí. Es la práctica que mayormente se utiliza. Hay muchos métodos más, con pinzas y muchos más, pero nosotros en el día de hoy nos hemos dedicado a hacer castración mediante bisturí. Pues hemos castrado cinco toretes, ¿sí? En el cual, gracias a Dios, ninguno salió con ningún problema, todo salió bien. Lo que hicimos hoy día fue a castrar lo que es el ganado, chivos, prácticamente. De partir de 10 meses en adelante se lo puede castrar. Lo que hicimos fue cortar con el bisturí los testículos del chivo, rasgar lo que es apenas y cortar lo que es principalmente la membrana. Se exprime un poquito y ya se extrae, se mete por en medio de la membrana para cortar y se raspa un poquito, nada más. Y se le pone por último lo que es el esterol, para que no le persigan las moscas ni no se vayan a dañar. Ajá. La actividad de la castración se puede realizar en cualquier edad del animal, ¿no? Pero es recomendable en los primeros meses, hablemos de 3 a 5 meses, que sería lo más óptimo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque el animal sufre menos traumatismo, igual la forma de manejar para tumbar, como se pueda realizar la castración, es más fácil, ¿no? Más fácil el manejo para la persona que está haciendo la actividad. ¿Qué le motivó a hacer el convenio con el instituto? Creo que es importante que los empresarios agrícolas del sector participemos directamente con el instituto en el efecto de conseguir que los profesionales tengan la mayor capacitación posible durante su formación. Por consiguiente, si nosotros los agricultores ganaderos no hacemos un aporte de alguna manera generoso en tiempo, en riesgos, en condiciones especiales, la capacitación del estudiantado de Quilindé no va a ser correcta y nosotros no vamos a poder contar con gente debidamente entrenada, con experiencia, con un nivel de conocimiento básico por lo menos, para que su desarrollo personal y profesional sea el adecuado.